Comenzamos una nueva edición de Rondi Real y algo más junto a Cristian Basile con el mundo del derrape y también la info de la pista. Estaremos con todo lo acontecido el fin de semana en Arequito, con el Rally Santafesino y también con la información del Rally Entrerriano que corrió en Diamante. Además, los informes de pista, como decíamos, de Cristian Basile con el Turismo Nacional, World Rally Championship y mucho más, pero nos metemos en la previa de Arequito. ¿Tiene miedo al viento o al cuco que están escondidos acá? ¡Hola! ¡Maestro! Un señor fotógrafo, fenómeno, ¿cómo anda? Señor fotógrafo. Señor fotógrafo, sí. ¿Y usted sería un señor? No, un señor a seca. No. Perfecto. Che, mucho viento, ¿no? Sí, sí. Bueno. Está bravo, pero ya estamos, diríamos que listo, Rondi. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, recién llegado. Bueno, buenísimo. Pues. Rondi está haciendo las primeras armas del automovilismo. Sí, bien, ¿cierto? Sí, después de 30 años vamos a arrancar. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, todo en orden. ¿Será casualidad que el señor siempre lo agarro sentado? Sí, con dos teléfonos. En la previa. Ah, no. Hay un dicho. ¿Por, no me tiene... ¿por cuál atendé? Sí, no se sabe. ¿Cómo anda, Marce? Bien, ¿ustedes? Excelente. ¿La tierra? Motos. ¿Va a complicar la tierra? 30 motos. Bien, bien. Más de 10, moto 1, guarda. Bien. Bien. Nosotros venimos a comer asado. Ah, bueno, ¿dónde está? Ah, pero es la hora de la merienda esta. Claro. Bueno, vale. Genial de jockey. Está buena la previa, ¿eh? Bien. Bueno, ¿cómo es esa previa? Lo tengo de espalda. Mira, acá está el jefe mecánico, verá. No, el jockey hace todo. Bueno. ¿Qué manda él, eh? ¿Haciendo hoja la tripulación? Sí. ¿Y cómo está el camino? Sí, está lindo. La verdad que parece bastante rápido. Hace que lindo. Esperemos que no llueva la madrugada, que cambia todo. Esperemos que calma un poquito el viento, así se va a poner más lindo. Dale. Buena carrera. Gracias. Buenas tardes. Afinando hoja. Vamos, y bien. Trabajando un poco ahí. ¿Cómo están los caminos? No, muy lindo. Muy lindo, hacer un recorrido muy lindo. Bueno, éxito, buen fin de... Muchísimas gracias. Hermano. No me digas que trajiste merchandising de Curqueto Rally para entregar a la gente. Sí, traje de todo. Porque el otro día entregaste bicicleta, me acuerdo, campera, sí, todo bueno. Bicicleta, bombones, dulce para las chicas. Mirá que bien. Pero bueno, por ahí regalo cubiertos de serio. Mirá que bien. Bueno. Mirá, estoy mirando el bolso, Rodríguez. Mirá, algunos recuerdos. Mirá. Mirá. Competición. Equipo de rally, che. Sí, qué señor. Bueno. Qué bueno, mirá. Bueno, ¿cuándo vas a hacer local? Los espero. 6, 7 y 8 de septiembre, nubes. Bueno. Ya están las promotoras, están llegando, ¿eh? Mirá qué bien. ¿Soy bienvenido? Vamos, con dos pruebas especiales. ¿Soy bienvenido? Muy bienvenido. Bueno, entonces voy. Vamos a ver asadito. Va a haber dos pruebas especiales y un power stage. Como para que la gente se disfrute el momento. Vení, Fico, vení. ¿Vos elegiste la música? No, es la música de los chicos, pero bueno, hay que modernizarse. Esto es así. ¿Vení a hacer la hoja? Venimos con la hoja, hicimos una hoja linda, copada. El 1 está buenísimo, el 2 hay partes que están rotas, pero bueno, es para todos iguales. Así que vamos a ver, esperemos tener una linda carrera el fin de semana. Bueno, dale, buena carrera. Gracias, muy amable, saludos a todos. Ahora digo, ¿de quién es el cumpleaños? Me dice, no sé. ¿Qué va? ¿Come la torta nada más? No, cumpleaños también. Todo, ¿quién cumple? ¿Cumple? Yo. No, quería que me lo diga él. Bueno, feliz cumple. Bueno, viejo, gracias. Feliz cumple. Dale. Gracias. Después, no meta el dedo que te están mirando. No sé, pero traigo. Protagonista de todas las carreras, una vez más. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. ¿Vamos a pelear arriba? Vamos a tratar. Bueno, lo posible. ¿Cómo viste los caminos? Bien, muy bueno. Muy bueno. Bueno. La verdad, buenísimo. Buen fin de. Gracias. Para el 128. Se casaron la boca todo. No,
porque está contando cosas feas. Bien, ya estamos entrando en clima y el viernes por la noche, esperando lluvia para la madrugada, vamos a estar ya en el Parque de Largada. Se prepararon los muchachos y se lanzaba la competencia. Bueno, ¿preocupado por el clima? Vamos a ver qué. ¿Qué pasará mañana? Bueno, esta noche. ¿De camino cómo lo vieron? Lindo, está muy firme. Así que yo calculo que si no llueve mucho, andamos bien. Buena carrera. Muchísimas gracias. Dale. ¿Está dormido, mimoso? ¿Me sueño o no? No, todavía no. Bueno. Pará, Curqueto, pará, chamuyá, que vamos a hablar con la gente de Recife. Justo. No, pará. Todos juntos, no, claro. Vos sos de Ugue, vas a local. ¿Vos cómo viene esa previa? Bien, todo bien. ¿La hoja cómo estuvo? Espectacular. Así que mañana darle con todo. Bueno, ¿sabés que estábamos hablando? Pará, no. Ahora sigo con vos. Se caga. Tengo muchos seguidores en Twitter de Arrecife que me preguntan por los pilotos de Arrecife, así que. Bueno, te preguntan. Son medio mancos. ¿Eh? Son medio mancos. ¿Sabés por qué te preguntan? Porque no hay ningún piloto en Arrecife. Hay pocos pilotos. Bueno, buena carrera. Gracias. Ahora sí, ¿qué querés decir? No. Viste, te dejaste sin palabra. Estamos en la previa, en la rampa. No, estábamos hablando con. Ah, tenés ganas de hablar, viste. Tengo dale. ¿Qué digo? Le tienen miedo, no vienen a correrle. Por ahí el Uber encuentra rivales, ojo. Ah, ¿te amenaza? Sí, ¿distendido en la previa? Distendido, tranquilo. ¿Todo bien? Hermoso día. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Recién estaba Carlito Carati hablando con ustedes. Los tenía todos por el piso. Muy bien, un fenómeno. Buena carrera. Gracias. A esta zona de largada, sí señor. Me refiero a la piloto campeona de la categoría, la piloto de Casilda, Sofía Romagnoli, con el Yamaha. Entonces, ahí está la máquina 201. Macañas, Andrés March. Detrás de él está la máquina 502. Alejandro Retuerto y Daniela Saray son de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Y número uno, el piloto de Arrecife, provincia de Buenos Aires, Jorge Fontana y Gerardo Ciccoloni, con este hermoso Peugeot Maxi Rally. Seguimos en Rondi Rally, algo más. El programa pasado no lo dije, Cristian me quiere matar, y con razón, porque te tengo que decir que puedes entrar a nuestro canal de YouTube de Rondi Rally para ver contenidos exclusivos y todos los programas anteriores, incluso si lo estás viendo en YouTube, claro, está viendo este también. Bueno, vamos con Cristian, dale, Cris, arranca con el Turismo Nacional. La octava fecha del campeonato 2024 de la clase 2 del Turismo Nacional dejó como ganador a Gonzalo Antolín, quien se impuso en el retorno de la categoría al Autódromo de Oberá. Con el Peugeot 208 preparado por el equipo familiar, el mendocino logró su primera victoria en la división menor del TN. Facundo Rotondo a bordo de su Chevrolet Onix y Thiago Martínez con Toyota Etios completaron el podio. Antolín se convirtió en el ganador número 151 de la historia de la División Menor del Turismo Nacional. World Rally Championship en Finlandia. Vuelan los autos en terreno finlandés. Un clásico del Mundial de Rallyes. Con victoria de Sebastián Ogier, venía ganando Kel Rovanperä sobre el final. Se pegó. Antes también se había pegado Elfyn Evans. Muchos palos fuertes hubo en Finlandia. Lo cierto es que ganó Ogier.
segundo Thierry Neuville y tercer puesto para Adrien Vermeulen con el Ford Puma, punta del campeonato para el belga Thierry Neuville. Pausa y seguimos con más Rondi Rally y algo más. Segundo bloque y ya nos metemos en carrera con el Rally Santafesino, que estuvo complicada la mañana temprano del día sábado porque llovió toda la madrugada, pero con un poquito de demora se arrancó los caminos con barro, pero se la bancaron. Entramos en acción en la quinta fecha en Arequito. ¿Cómo anda, maestro? Leve demora, pero todo bien, ¿no? Todo tranquilo, lo pactado hasta el momento. Perfecto. Creo que estamos bien. Bueno, jefe comunal de Arequito, llegó el Rally Santafesino y bueno, ahora salió el sol, llovió, los caminos también y la gente está muy contenta, eso es lo importante. Además el clima, buena cara, como decimos acá en Arequito, realmente felices. Hoy tener en Arequito la quinta fecha Rally Santafesino en un marco realmente increíble. Venimos de llover 20 milímetros en la noche, pero salió el sol, como dijimos, y estamos acá contentos, afrontando la situación. Somos muy deportistas, así que la gente de Arequito revolucionada. Y como dijimos, el primer momento le vamos a cambiar la vida a los vecinos de Arequito por 3 días. Ruido, motores, un poquitito de adrenalina, así que estamos más que felices. Más allá de que a la gente le gusta el automovilismo, le gusta el rally en particular y disfruta, vimos muchas familias ayer en la rampa, es importante para la ciudad porque se mueve una ciudad dentro de otra con la carrera cuando llega. No, sin duda, en realidad el objetivo que tiene la fecha esta en Rally Arequito es que anden los comercios, las carnicerías, los bares, las farmacias, estaciones de servicio. Hace el día jueves que estamos revolucionados acá en un pueblo de 7.000 habitantes, realmente ver tanta cantidad de equipo y sabiendo el esfuerzo que hacen cada uno de los pilotos para poder ir fecha tras fecha a competir con los costos que se manejan hoy en el país, realmente estamos muy contentos y agradecidos siempre con la federación que desde el primer momento que nos ofrecieron la fecha estamos trabajando codo a codo. Para el final te voy a tutear, seguí disfrutando porque te veo disfrutar en todo lo que haces y en acción. Me encanta el deporte, somos muy deportistas, así que estoy esperando que alguien me lleve a dar una vuelta. Ah, que bueno. Así que gracias por todo. Gracias a vos. Hola, Rondi, querido. Hola, Rondi. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? Bien. Buen día, buen día. Gracias por lo de usted, qué respeto. Bueno, casi todo normal, estaríamos con barro nomás. Sí, mira, haciendo un poquito de relax antes de empezar la acción, pero esperando acelerar. ¿Y el otro qué dice? Copiándole. Bueno, o sea que si le erramos todo. En la clase A y en la general venía dominando prácticamente de punta a punta el negrito Matías Vitali. Lamentablemente se retrasó y mucho. En el penúltimo tramo logró llegar muy lejos de la punta. También muy lejos de la punta de la clase A, por supuesto, pero
sumó puntos para el campeonato. En la clase A, la victoria quedó para Juan Pablo Aquiles con Gervasio Gacera, que estaba muy emocionado hasta las lágrimas. Segundo puesto, lo mejor en el santafesino para él, para Juan Pablo Mándola, navegado por Eduardo Jerez. En la clase A llegó tercero, finalmente Matías Vitali, y rompió la racha de abandonos o de estar muy atrás, y pudo llegar el gran Carlitos Carati, navegado por Flor Terré. Quinto puesto para Rubén Galvano. La Junior quedó para Ezequiel Bandi. Segundo, Ricardo Martinoglio, que la ganó el segundo puesto a Marcelo Petri por solamente 5 décimas. La N2 fue para Nicolet. Segundo, Gabriel Peteta. Y tercero, Mauro Ferrari. N3 para Mariano y Andrés Biglione. Segundo puesto para Rodolfo Lerda. Y tercer puesto para otra familia, Pablo y Roxana Aguilar. La N7 quedó para Tati Jandiris, navegó por Sari Zeni. Otro de la familia Carati que rompió la racha negativa, Juan y Carati, el campeón del N7, el presidente de la categoría, y no le gusta que le digan presidente, navegado por Agustín Pigossi. Tercer puesto para Marcelo Araguay, y en la N7, a 5 décimas, quedó en el cuarto puesto Román Marinelli. NZ para Ezequiel y Paulino Faelis. Segundo puesto para Claudio Italy Abranchuk, y tercer puesto para Gonzalo y Martina Ceballos. Toda familia en el podio, la NZ. RC5 para el depredador Fico Seco Gustavito. El de Luján, navegado por el de Rojas, Sebastián Olari. Son campeones de la categoría en RC5. Pero no le fue fácil, ¿eh? A 2.9 quedó Sola Bagione. Y tercero, Piacente. En cuatriciclos ganó Agustín Milán. Segunda, Sofía Romagnoli. Y tercero, Cariñano. En UTV, primera victoria en el santafesino para Sabrina Cicolone, navegado por Ignacio Cicolone. Segundo puesto para Hermes, sí señor, Hermes Guarechi, ahora navegado por Víctor Tassi, no estuvo el Chori Angelini y Víctor se subió con don Hermes. Tercer puesto para los familiares de Hermes, para el nieto Santino y para el hijo de Hermes y padre de Santino, Marcos Guarechi. Moto 1 para Fernán Pistoni, segundo Manuel Dessen y tercero Andrés March, que estaba muy contento porque había más de 20 motos en esta fecha del santafesino. Moto 2 para Maxi Trombetoni, segundo Berhard y tercero Lozano. Y Moto 3 ganó Bautista Pérez, segundo Ciro Lobato y tercero, muy cerquita de Ciro a 9 segundos, la dama del rally santafesino, Candela Lasconi. Ahora hablamos con los protagonistas. Apenas llegaban al parque cerrado. Es más, Ezequiel Bandi todavía no estaba seguro si había ganado en la Junior. Jorge, ¿qué pasó? Domingo a la mañana y abajo del auto. Bueno, buenos días. Fuimos a buscar el auto. Habíamos conseguido el repuesto que parecía que lo íbamos a solucionar. Pero bueno, lo reemplazamos y no, sigue la falla. Aparentemente hay otro problema que lo vamos a tener que buscar en el taller. ¿Dónde la falla puntualmente? Es un corte de, no sabemos si es de por combustible o por encendido, pero la falla la hace a la mitad del pedal del acelerador para adelante, se corta. Como que se pusiera en emergencia la computadora. Bien, bien. Buena carrera, felicitaciones. Gracias, che. Muchas gracias. Feliz. Terminás. Durísima la carrera. Peleada. Ahora tenemos que esperar los resultados de lo último, estamos todavía muy parejitos, pero bueno, creo que hicimos un buen tramo, así que esperemos que nos llevemos la victoria. Qué carrera, felicitaciones. Me lastió lo del Mati, pero bueno, son carreras así, vamos muy exigidos. Siguió, pero con problemas. Ah, muy exigido, así que nada, muy linda carrera, muy feliz por todo, así que muy contento, la verdad que muy contento, la verdad muy contento. Que es lindo llegar hasta el último momento, pero bueno, me ha pasado muchas veces en todo el año que corro, así que esta vez se me dio así, son los fierros, así. Así escucho a mi amigo Nel, los fierros son así. Vamos a ver ahora la emoción de Don Gacera. Ah, sí, ya se lloró todo hasta acá. Sí, sí, sí. Bueno, el hombre que reza o se concentra. Felicitaciones. Siempre. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que merecíamos, necesitábamos este triunfo, por eso está la emoción. Y mira. Por favor, perdóname. Está perfecto.
Antes de cerrar este segundo bloque, volvemos con Cristian Basile porque le queda pendiente la clase 3 del Turismo Nacional. Bajo la lluvia y tras la exclusión de Leonel Pernilla cuando estaba primero por un polémico toque a Santero, Santiago Mayo consiguió su segunda victoria del año en una carrera que terminó por tiempo y con el auto de seguridad en la pista. Barrio con Chevrolet y Todino con Toyota fueron quienes completaron el podio. Santero, también con Toyota, largó desde la pole position, pero sus aspiraciones de lograr la victoria se fumaron en la segunda vuelta cuando se tocó dos veces con Leonel Pernilla a bordo del Ford Focus. Los comisarios deportivos consideraron que el primer toque produjo la deserción de Santero y por eso decidieron excluir al piloto de Tandil. Antes de la pausa le cuento que Rally Argentino corrió en San Luis con victoria para el sanjuanino Gastón Pastén, segundo el bonaerense de Rojas Nico Díaz a 20 segundos 5 décimas y tercero el puntano, el local Miguel Baldoni a 25.4. En RC3 ganó Manuel Torraz, el piloto cordobés. RC4 fue para el bonaerense Lucas Machado. RC5 para otro sanjuanino, el hombre araña, Gabriel Abarca. Y Maxi Rally quedó en manos de Miguel Patat. No estuvo presente en esta oportunidad el campeón reinante de la Maxi Rally, el piloto de Moreno, Hernán Kim. Pausa y seguimos con más Rondi Rally. Tu auto, te robaron en tu casa o negocio, que eso ya no sea un problema. Contrata un seguro que se adapte a tus necesidades sin moverte de tu casa. Nos encontrás en nuestras oficinas de Parque Leluar y Luján, de lunes a viernes de 9 a 15. Recordá, con un productor asesor de seguros, siempre es más seguro. Llenate de sabor y convertí tus comidas en placer con los productos No Tire Godoy. Vino, alfajores, sales, aceites, mermeladas, escabeche y mucho más. Ahora, con envío a todo el país, conseguilos en su eShop. eshops.mercadolibre.com.ar/No Tire Godoy. Y pronto te esperamos de vuelta en tu restaurante favorito en Villa de Merlo, San Luis. No Tire Godoy, donde estás a gusto. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus salgo muy tranquila. Estrucmar S.A. Construcción llave en mano de naves industriales y estructuras metálicas. info@estrucmar.com.ar. Procement, sistema aplicable en pisos de hormigón, aumenta y mejora la resistencia y su estética. Lográs pisos de protección extrema que no desprenden polvo, quedan impermeables con alto brillo y óleo repelentes. Procement.com.ar. Seguimos en Rondi Rally, algo más, la próxima del Rally Santafesino va a ser en Hugues, en la tierra del amigo Curqueto. Dice que va a ser un banquete. Veremos si es un banco grande o algo para picotear de lo lindo. Ahora nos metemos en el Rally Entrerriano que corrió en Diamante, obviamente, en la provincia de Entre Ríos, aunque algunas fechas hacen también en la provincia de Corrientes. Gran número de autos, 40 para el Rally Entrerriano y también gran cantidad de público que se dio cita ya desde la rampa de largada donde estaba el intendente local y también el gobernador Rogelio Frigerio, que se hizo presente el gobernador de la provincia de Entre Ríos
para ver de cerca a lo que es esta pasión entrerriana por los fierros y en particular por el rally. Dialogó también con el coordinador general del rally entrerriano Río Uruguay Seguros. Estoy hablando de Javier Tofay. En la clase A6 ganó el binomio Gualello Pitón Capurro. Segundo puesto para Gastón Ramat y Marcos Violás a 24 segundos 8 décimas. Tercer puesto para Néstor Bonín y Mauricio Blanc a 52.8. Venía peleando por el segundo puesto en la primera etapa. Luciano Bonomi se retrasó con el amigo Spinelli, terminaron finalmente en el séptimo puesto en la clase A6. En la clase N7 del Rally de Entrerriano Río Uruguay Seguros, la victoria quedó para Julio Erpen. Segundo, Leo Natero. Tercero, Martín y Ricardo Aucero, hijo y padre de navegante. N7 Light para Jorge y Melisa Báez, el chino, con su hija Melisa. Segundo puesto para José Morar y tercero Maxi Pérez. N9, 16 válvulas, la victoria quedó para Cristian Delía. Segundo, Daniel Parravicini a 20 segundos. Tercero, Daniel Lanterna. La próxima del Rally Entrerriano será en Nogoyá, 6, 7 y 8 de agosto. Presentó Río Uruguay Seguros. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Queda poquito de programa, pero los quiero anticipar que se viene el flamante Rally Sprint Latam. Los primeros días de septiembre, primer fin de semana de septiembre, será el inicio de esta nueva categoría de rally fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera. Nos estamos yendo, nos vamos con una de las piñas impresionantes que hubo el fin de semana en Finlandia por el World Rally Championship. Gracias por haber estado, chao, hasta la próxima.